Hola a todos y todas, soy World Wolfhorn de cumpleaños, que ha sido el 31 de octubre. Vamos a empezar primero con la ropa. Primero esta camisa de manga tres cuartos, con hojas como podéis ver, con el cuello que viene abrochado hasta aquí. Luego tenemos también esta camisa que es de manga larga con puños, tiene el cuello así en pico, pero que se puede cerrar más si se quiere. Y lleva así como detalle esto en negro y los bolsillos en negro, que llevan también botón y es bastante larguita. También tenemos este otro gel manga larga, bastante larguito, en color mostaza. Es así muy simple, pero lo que tiene guapo... Es por atrás que tiene este lacito y esta pequeña abertura. Toda esta ropa que os estoy enseñando es de HM y de violeta de mango. Y luego por último este jersey camiseta, no sé muy bien cómo definirlo, que es así de cuello redondo. Es bastante larguito y tiene en las, en las mangas estos puños que van con lacito y un poco abierto. Y bueno, ahora se acabó la ropa, vamos con los libros de un grupo en el que estoy de que nos hacemos intercambios, me llevo en casa del diablo, de romano de marco, de editorial bóveda. Bueno, por otra parte del grupo en el que estoy, que no solemos enviar cositas para el cumple, me llevo de parte de María, que se lo agradezco muchísimo. Una postal. Esta libreta, así en tono gris que es las páginas en blanco y con su señalador. Y me llevó también la primera parte de un manga que le tenía ganas, que es Moriel el Patriota de norma editorial. No me he soltado un poco el pelo y vamos a seguir con los regalos. Por una parte un amigo que sabe que me encantan este tipo de figuras me regaló esto, que es no sé qué nombre tiene, la verdad, pero sería como un escudo de vampiro y todo murciélagos alrededor te va apoyado así más estos se pueden sacar quedaría así y también me regaló vais a ver en breve a mi gato por aquí venía esta calaverita con este ratón luego también me llegó me regalaron este libro Tercero de la saga de la Ciudad Blanca, de los Señores del Tiempo, de Eva García Sáenz de Ulturi, que le tenía muchísimas ganas. A ver, que lo tengo todo por aquí. También una amiga me regaló el primero de Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso, de Cassandra Clare. Me encantó, le tengo muchas ganas. Y luego, bueno, los regalos que me venían envuelto con esto una calabaza de chocolate también bueno este vídeo se está haciendo un poco largo estas tres velas voy a coger solo una para mostraroslas que son velas que van a pilas huelen a vainilla y se puede, vienen con un mando y se pueden encender ahí lo podéis ver en este caso se ha encendido eh, bueno va cambiando de color se puede parar para que siempre tenga el mismo. Lo podéis ver. Y luego con el mando también lo podemos cambiar de color. Bueno, ahí se ve más o menos rojizo. Un verde no se ve tan bien. ¿Lo ves? Bueno, creo que se ve que va cambiando de color aunque no se vean bien los colores. Se puede apagar y se puede programar para varias horas. Y bueno, os traigo el último regalo, me veréis cambiada porque no pensaba meter este clip aquí, pero me llevo finalmente el regalo. Y bueno, fue un libro que es un juego peligroso de Mary Yusget de la saga de Filvaca y además este bálsamo labial en forma de guito que está genial. Y bueno, hasta aquí el haul, como siempre espero que os haya gustado, que le déis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.